llamo Mercedes de León, tengo 50 años. Me llamo Mercedes de León, tengo 17 años. Pienso estudiar Ciencia de la Comunicación en San Martín. ¿Qué más? Ya, me llamo José Jauregui, ya soy nuevo este año, tengo 18 años y no sé qué estudiar. Bueno, me llamo Sandro Delgado, tengo 16 años y quiero estudiar Ingeniería de Sistemas. Sí, eres el señor gerente. Me llamo Ricardo Robles, tengo 17 años y quiero estudiar Diseño Publicitario. Me llamo Elin Quesada, tengo 16 años, estudio en el Colegio Iglo desde el primer grado. Quiero estudiar Administración de Empresas, aún no sé en qué universidad. Me llamo Salerno, tengo 17 años, pienso estudiar Economía. Estoy en el colegio del año pasado, tengo 17 años. Hola, mi nombre es Rodrigo Carvajal, tengo 17 años, quiero estudiar Agronomía y me parece muy bonito el colegio. Sí. Mi nombre es Sergio Vela, tengo 16 años, estoy aquí desde tercera secundaria y el mes pasado ingresé a la UPC, voy a estudiar Ingeniería y Sistemas. Me llamo Andrés Villanueva, estoy hace 3 años en el colegio, tengo 17 años y aún no sé qué voy a estudiar. Mi nombre es Andrea Paz, estoy este año en el cole, ingresé a la científica del sur, voy a ser veterinaria, pero todavía no sé si me voy a caer ahí. Nada más. Bueno, tengo 17 años, mi primer año en este colegio. Pienso estudiar publicidad y marketing en el Instituto IPP. Tengo 16 años y voy a estudiar arquitectura en la UNSA. Mi nombre es Renzo Panfini, entré al cole este año. Escuché el cole, pero no me gusta cómo me sorprendieron. No me iba a poder explicar la firma de mi mamá. Ingresé a lo que sé, pero espero que no. Ya, mi mujer. Me llamo Paloma, tengo 17 años y voy a estudiar comunicaciones en la ELI. ¿Quieres un cuaderno? A ver, Ricardo, por favor, siéntate bien, señor gerente. Miguel, pasa a tu sitio. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de filosofía hablando un poquito de lo que es el conocimiento. ¿Bien? El conocimiento no es otra cosa más que la aprehensión o el contacto que tiene el sujeto frente al objeto, ¿verdad? Si yo te pregunto, Sergio, ¿qué es lo que tengo en mi bolsillo izquierdo? ¿Podrías describir exactamente lo que contengo? No. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, Renzo, que no lo puede describir? Porque no sabe qué tiene. Porque no lo conoce, porque no hay un contacto. ¿Pero qué pasa si yo saco lo que tengo en mi bolsillo? Esto de la imagen, ¿bien? Yo las voy a guardar. Pasa un tiempo prudente y decimos, Aileen, ¿puedes describir qué es lo que tiene mi bolsillo izquierdo? Unas llaves, ¿no? Paloma, ¿puedes detallar cómo fueron estas llaves? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
el llavero. ¿Qué características, Meche, tenía el llavero? Era redondo. Era redondo, solamente era redondo, rosado, ¿verdad? Miguel, ¿tú podrías agregar más? Que tenía gran cantidad de llaves. Gran cantidad de llaves. ¿Algo más, Renato? Nada más, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es, el contacto que nosotros vamos a tener con el objeto, automáticamente es lo que se le llama la aprehensión del conocimiento. Bien, chicos, ya estamos llegando a la última semana que vamos a compartir en esta aula. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido un camino bastante largo, con algunos de 3 años, con otros de mucho tiempo, porque los he visto crecer, y con otros ha sido muy grato participar en este año, que para mí en realidad ha sido un poco difícil, pero también bastante agradable. ¿Difícil por qué? Porque ustedes son un grupo humano bastante especial, bastante complejo, pero a su vez también me he sentido alegre porque gracias a ustedes he aprendido también bastantes cualidades que posiblemente no las tenía, como por ejemplo ser tolerante, doblegarme muchas veces en mis decisiones, tener que aprender a consultar, porque yo antes no consultaba las cosas, entonces un poquito como me han enseñado a ser democrática, no a que yo sea únicamente una dictadora que venga y imponga, aunque a veces es necesario hacer. Cada uno de ustedes deja en mí una huella y deja también un aprendizaje, como por ejemplo, aprender a tolerar el carácter de Andrea, carácter muy difícil. O de repente, aprender a que hay personas que no actúan o no reaccionan cuando se les grita, como por ejemplo en el caso de Andrés. Andrés ha sido uno de los alumnos que aprendí yo, y no solamente yo, muchos de los profesores, que él no trabajaba el grito, sino que él trabajaba conversándole, pensando, dialogando, haciendo, ¿no? Y hemos tenido resultados. Como también reconocer que hay dos personas en este salón que me han aguantado toda una vida, ¿no? Que ha sido Renato y Aileen. ¿Se acuerdan la primera vez, la primera comunión? No podían hablar, no podían voltear, no podían reír y tenían que estar además con las manos juntas. Y ustedes han visto toda mi metamorfosis porque me vieron cuando llegué por primera vez al colegio y ahora ustedes se van y yo todavía me quedo. Espero que ustedes cuando salgan y atraviesen esa puerta sean hombres y mujeres de bien, que la sociedad no los tumbe, que al contrario, que ustedes sean aquellos hombres, aquellas mujeres que esa sociedad necesita para enfrentarse. Por más problemas que uno tenga, afuera la sociedad es mala, es dura. Y si nosotros nos dejamos arrastrar, no vamos a lograr lo que queremos. Y ustedes lo saben muy bien que cuando se lo proponen, ustedes pueden salir adelante. Bien, así que espero de que estos últimos días que nos quedan, tiempos poquitos que estamos experimentando, nos una más. Y que al igual que ustedes se llevan cosas buenas y malas de nosotros, también nosotros nos quedamos normalmente con las cosas buenas de su salud. Y siempre te vamos a recordar a ti, Andrés, el alumno estrella, ¿no? Ya sabemos que tú siempre has sido el que nos has hecho patalear. Te voy a recordar también a ti, por lo necia, lo terca que has sido y que ahí me has estado obligando. Te voy a recordar a ti, Meche, también, porque te acuerdas esa vez que te fuiste al baño, te encerraste y te pusiste a llegar debajo del caño. Ah, yo la guardo a la cara a la señora Begoña, ¿no? Rodrigo, Aileen, ¿no? Renzo, Sergio, todos por su carácter bastante tranquilo, aunque muchas veces Rodrigo impulsivo, ¿no? Pero él también ha aprendido a doblegarse. Paloma, ¿no? La chica fashion, ¿no? Ella siempre viendo, ¿no? Muy natural en su forma de vestir, no importa, ya le llaman la atención por el pantalón, el polo, igual, lo supero, ¿no? Ricardo, ¿no? El señor gerente de la empresa de la promoción 2005, también a Sandro, Diego, Miguel y José Jauregui, ¿no? La estrella del fútbol también, ¿no? La estrella del fútbol, ¿no? Todos, estrella del fútbol, ¿no? Todos que tengan un buen futuro y aunque esa puerta nunca se cierre, espero que alguna vez... Thank you.
Su atención, por favor, damas y caballeros, padres de familia, señores profesores, estimados alumnos del Colegio Isla de San Miguel y Miraflores, señoras y señores, invitados en general, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de nuestro Centro Educativo Isla, es para nosotros un placer extenderles un afectuoso saludo de bienvenida a esta ceremonia de graduación y clausura del año académico 2004. Apreciamos su presencia. Deseamos que se sientan cómodos y a gusto para prestar atención al programa que estamos seguros será muy agradable para todos. Señor Miroslav Urban, promotor del colegio, señora Rosa Tolentino, directora de nuestro centro educativo, señores padres de familia, familiares de los alumnos de la promoción 2004, señores invitados. Iniciamos nuestro evento participando de un acto trascendental en la vida de 14 jóvenes. Momento muy inolvidable de la juventud de nosotros, cual es la ceremonia de graduación y despedida. En este grupo humano encontramos a jóvenes que estuvieron con nosotros muchos años, que desde niños los hemos visto crecer y cuyos nombres representan parte de la historia que quedará grabada en el colegio y en la memoria de los directivos y docentes. En este momento concluyen ellos una etapa escolar y asimismo marcan el inicio de un nuevo reto: enfrentarse a la vida. Tomarán entonces distintos rumbos en los diferentes campos profesionales y técnicos, porque los jóvenes de hoy no desean estancarse, sino más bien aspirar a ingresar al mundo de la competencia y demostrar a sus padres, a su familia y a su nación que también pueden ser competentes. Padres de familia, el día de hoy ustedes también asumen un nuevo compromiso con vuestros hijos, cual es el de apoyarlos en el sentido amplio de la palabra, física y moralmente, para que nuestros jóvenes de la 14ª promoción Ernest Hemingway se realicen en las profesiones que elijan. Vendrán seguramente otras preocupaciones, tales como el ingreso a la universidad o al instituto superior quizás, pero estamos seguros que todos ellos les brindarán grandes satisfacciones. Ellos cuentan con un gran potencial y están preparados. Los éxitos de los hijos son también de los padres. En estos momentos harán su ingreso los integrantes de la promoción de Ernest Hemingway. Yo quisiera que con el sonido y la música hagamos o los acompañemos con un fuerte aplauso. Sea siempre la luz divina que los ayude a caminar con paso firme y seguro. No permitan, padres, que la familia de ellos se aparten de esa luz. Aliéntenlo mucho, pues estamos viviendo una época...
Señora Rosa Tolentino, directora de nuestro centro educativo. Señores padres de familia, estimados profesores, familiares de los alumnos de la promoción 2004. Promoción Ernest Hemingway. Hoy, maestros y padres de familia, asistimos a la graduación de un grupo de chicos que culmina su etapa escolar. Es un logro compartido en los integrantes de esta promoción. Felicitaciones. Han concluido satisfactoriamente su vida escolar, pero también les diré que inician hoy una presencia en el mundo de mayor responsabilidad y compromiso. Como personas, este día es de gracia y recuerdo, porque para un maestro, en cada promoción que despide, algo de ello se va en cada joven, así como algo de cada joven vivo que formó se queda con nosotros. La educación es recíproca. El maestro da su experiencia de la vida y el saber de sus conocimientos. Antes que agudizan su mente, vitalidad, alegría, desbordante y exuberante entusiasmo. Así como una hermosa virtud que todos ellos fueron formando, la gratitud. Señores padres de familia, los felicito. Esta promoción la componen chicos de gran corazón. Apóyenlos en sus metas. Gracias por su confianza, porque nos permitieron compartir la educación de sus hijos. Modestia aparte, me parece que de uno u otro lado lo hicimos bien. Existen ahora en sus miradas, así como en las nuestras, chispazos de sano orgullo, al constatar que los niños de ayer son los jóvenes de hoy. Gracias nuevamente, y les diré que para nosotros fue una alegría y a la vez un reto, pero más que nada un cuestionamiento con una respuesta que halaga de sobremanera nuestra condición de docente. Querida promoción, solo este año que concluimos lo pasé con ustedes, como tutora, pero en poco tiempo he podido darme cuenta que son chicos con una maravillosa calidad humana, y eso gracias al profesor Oscar, que supo ir moldeando el carácter e ímpetu de cada uno de ustedes, al igual que el escultor que con su cincel va puliendo la piel. No la pierdan, y que la dureza de la vida no cambie en ustedes su natural bondad y sincera expresión. Que el Señor y María, nuestra Madre, los proteja y bendiga. No olviden que este, su segundo hogar, siempre serán bien recibidos, porque esta es y será siempre su casa. Les deseo muchas felicidades, sean portadores de paz, mejoren el mundo o ambiente en el que les toque desenvolverse. No olviden perdonar los errores ajenos, no tengan temor y expresen con orgullo su amor y confianza. Que la unida lo reciba con alegría y con amor, y que el año 2005 sea un año próspero y feliz, se los deseo de todo corazón. Mucha suerte y éxitos, promoción 2004, Ernest Hemingway. Y todo esfuerzo tiene una recompensa, son conocidos proverbios que en estos momentos cobran vida en nuestra ceremonia. Procederemos en consecuencia a la entrega de recuerdos por parte del colegio. Eso significa que en coordinación con la Miss Flor, igual quienes están ocupando la mesa principal, vamos a ir llamando a cada uno y se va a acercar por favor a la mesa para recibir los recuerdos. Renato Luciano Lucero León. Su nombre significa el que renace. Es conocido por todos nosotros como un chico honesto, carismático y muy agradable. Así lo ha sido siempre desde niño, cuando a los 6 años cursó el primer grado en nuestro colegio. En todo este tiempo supo ganarse nuestro cariño y admiración personal. Podríamos decir que lo hemos visto crecer, madurar y superarse. Hoy nos complace verlo culminar satisfactoriamente su secundaria. Tiene por hobby levantar pesas y dibujar en la computadora. Renato valora la amistad, le gusta tener cerca a sus amigos que le brindan afecto y apoyo. En el amor es leal y atento con su pareja. Una de sus grandes virtudes es su puntualidad en el sentido amplio de la palabra. Y su mensaje para la juventud es: nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Muchísima suerte, Harry Potter. Perdón, relato. Paloma Vivanco Ney. Su nombre, aquí la tenemos en la foto, la pequeñita, su nombre lleva el significado de uno de los grandes símbolos universales, la paz. Ella es una chica bondadosa a la cual le gusta reflexionar sobre la vida. Es sociable, amena y muy querida por sus amistades. ¿Será por eso que sus amigos la llaman afectuosamente Palomita? Pero cuando se disgusta con alguien que colme su paciencia, Palomita se transforma en un halcón. En el amor le cuesta dar el primer paso debido a su inseguridad o al gran amor que inspira. Un fuerte aplauso. Jorge Andrés Villanueva Chiquichino. Todos le reconocen como un alumno franco, comunicativo y lógico. Le gusta que le hablen con la verdad y no le den vueltas a las cosas. Es decidido y cariñoso con sus afectos. En el amor es protector y le da mucha importancia a su vida sentimental. Andrés destacó por su destreza futbolística, pues tuvo una destacada participación en el equipo de fútbol de Ibland. Su posición en el campo es la de delantero y su especialidad, los penales. Quién sabe, con el tiempo podría llegar a ser el Beckham peruano. Así será con esfuerzo y disciplina. Sigue luchando, la vida tiene muchos retos. Tú podrás conseguir tus metas si te propones hacerlo. Un fuerte aplauso para Jorge. Renzo Gianfranco Panfichi Palomino. Pequeñito, ahí se ve su foto. Es un diminutivo de Lorenzo, su nombre es de origen italiano y significa el coronado de laureles. Lo conocemos como un chico tímido, sincero y muy pocas veces luchador. Necesita la motivación de los demás para hacer sus cosas. Sin embargo, pero con mucha discreción, postuló a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e ingresó por examen ordinario. Muy bien, Renzo. Este verano, eso es, un fuerte aplauso. Este verano iniciarás tu vida universitaria estudiando ciencias económicas. Esperamos que todos tus sueños se cumplan y así será. Y te mereces todo lo mejor para tus estudios y para ti mismo. Un fuerte aplauso. Mercedes Estefanía de León Solano. Su nombre es de origen latino y su significado es libertadora. Es sociable, comunicativa, muy inquieta y observadora. Siempre quiere tener la razón como del lugar. Sus amigos no olvidarán la vez en que por defender una verdad tuvo que esconderse en el baño y decir que todavía era una niña a sus 15 años cursando el cuarto año de secundaria. Es muy buena amiga, alegre, sincera, sentimental y confiable. También es alocada y rebelde como solo ella. En el amor le gusta luchar por sus sentimientos. Un fuerte aplauso para Mercedes. Andrea Paz Rodríguez. Aquí la vemos, pequeña y muy bonita, ¿eh? Sus dos fotitos. Su nombre es de origen griego, significa valiente y bella. Es una chica sociable, tiene una gran voluntad para todo lo que se propone. Sus amigos la llaman por su apellido y en diminutivo, o sea, Pasita, así, Pasita. Su dosis de temperamento hace honor a su apellido, Paz, principalmente para reclamar ante las injusticias de las llamadas de atención de los profesores o para justificar sus tardanzas con el profesor Jaime. Es muy buena amiga de Mercedes, a quien admira muchísimo, tanto que a la salida del colegio, Andrea va a dejarla a su casa antes de ir a la suya y al día siguiente va a recogerla para ir al colegio juntas como hermanas. Para el futuro, se ha propuesto estudiar veterinaria en la Universidad Científica del Sur. Esperamos que se levante temprano para llegar a tiempo al examen. ¡Suerte! ¡Fuerte! Sandro Delgado del Piélago. Su nombre es de origen griego, significa protector. Es alumno de nuestro colegio desde el cuarto año, luego de retornar de los Estados Unidos. Por esa razón sus amigos le llaman Yankee.
Su mayor virtud es ser cariñoso y amigable, lo que le permitió ganarse la confianza de sus compañeros del aula. Se señala que su mayor debilidad es el no ser paciente y tolerable, aunque nosotros diríamos que su mayor debilidad es la Coca-Cola bien helada. En el amor, es soñador, fantasioso y tímido. Tiene por hobby ver películas cómicas, jugar en la red y practicar natación. Su mensaje para la juventud es que siempre piensen dos veces antes de hacer las cosas y que pueda cambiar su futuro, que maduren y sean responsables. Agradece a su mamá por el apoyo diario y a su familia por el cariño que recibe. Un fuerte aplauso, por favor. Diego Martín Roca Vizcarra. Reconocido por ser un alumno práctico, independiente y honesto. Tiene facilidad para hacer amistades por su forma de ser, su carisma, su trato respetuoso, porque sabe escuchar a los demás. También es soñador, nosotros diríamos que es un dormilón. ¿Será por eso que llegaría tarde? Es deportista, lo que le ha permitido tener buenas condiciones físicas, por lo cual sus amigos lo llaman Cromañón. Diego también formó parte del equipo de fulbito del colegio, demostrando entrega y esmero al defender la camiseta Ilven como defensa. Es tan disciplinado en el deporte. Un aplauso para él. Aileen, a sus 16 añitos, Aileen es una de las alumnas más veteranas del colegio. 11 años no han pasado por gusto. Recuerdos tiene un montón, como los de su primera comunión en compañía de la Miss Paola, a quien le tiene gran estima y cariño. Es una chica alegre, amigable, aunque algunas veces tímida. Sus mayores virtudes son su alto sentido de responsabilidad, su espíritu de servicio, su voluntad y constancia para luchar por conseguir sus objetivos. Su debilidad es ser demasiado confiada, así como el no reconocer los sentimientos que le ofrecen las personas que la rodean y en demorar en dar su respuesta a quien la rodea. Así lo afirma Miguel. Aparentemente, todavía no tiene claro qué carrera estudiar, pero quienes la conocemos sabemos que tiene mucha dedicación y sensibilidad para cuidar mascotas. Entonces, Aileen podría ser una excelente veterinaria. Muchos éxitos para lo que te propongas, Aileen. Rodrigo Carvajal Mas. Su nombre significa el que es conocido por su gloria. Es nuestro alumno desde el tercer año de secundaria. Si bien llegó con una imagen de alumno rebelde y juguetón, nunca dejamos de reconocerle sus aptitudes para el estudio y virtudes internas como su honestidad y buenos sentimientos para valorar la amistad, las cuales han fortalecido y perfilado su madurez personal. En el amor es romántico y fiel. Ahora nos explicamos el por qué obtuvo el primer puesto en el concurso de poesía. Seguramente que su consagración se debió por componer un poema inspirado en el amor platónico hacia una compañerita de su promoción y cree que nadie se ha dado cuenta de quién se trata, ¿ah? Porque únicamente se lo ha confesado al profesor Oscar, en quien ha depositado su confianza y cariño personal. Rodrigo aprovecha esta oportunidad para expresar su agradecimiento al profesor Oscar por haber confiado en su persona, por los oportunos consejos y los seguimientos recibidos. Un fuerte aplauso también. Miguel Rodrigo Salerno Gaudio. El significado de su nombre es Dios es justo, aunque en realidad tiene un concepto muy particular sobre la justicia, tanto así que hubiese preferido sugerir al COCOI ciertos cambios en el reglamento interno del colegio, como por ejemplo que los alumnos asistan tres veces a la semana, o sea, de martes a jueves, que la tolerancia para ingresar al colegio sea hasta las 9 de la mañana, y que los alumnos regresen a sus casas por algún ligero dolor de estómago o de la cabeza. Miguel es práctico, le gusta hacer todo tipo de actividades y aprender siempre cosas nuevas. Aprecia los retos, principalmente los concursos de videojuegos por internet y las tareas del profesor Jaime. Sus amigos le reconocen su carisma personal y sus inclinaciones religiosas. Por eso, sus compañeros admiran su frase, ¡Aleluya, aleluya, Dios está en mí! Esto favoreció para ser el consentido de la Miss Paola en el curso de religión.
En el amor, 77 días viendo, persiguiendo el corazoncito de una compañerita de su aula. De esto puede dar fe hasta la señora Begoña, quien fue testigo cómo Miguel complacía los gustitos y caprichitos de su compañerita en el kiosco del colegio. Miguel extrañará mucho a sus compañeros y profesores, en especial a Rodrigo y al profesor Jaime por tenerlos como amigos secretos. Un fuerte aplauso, por favor. José Jauregui Bastidas. Su nombre significa al que Dios engrandece. Todos los conocemos como un compañero generoso, sociable, muy ameno y entusiasta para el fútbol, aunque engreído para que le atiendan ciertos caprichos, como por ejemplo exigir que le compren los mejores chimpunes para jugar su primer partido en el equipo de fulbito del colegio. Lamentablemente olvidó pedir al vendedor que le dé un par con alas especiales para tapar penales y otro con mira telescópica para anotar penales. José posee mucha carisma personal, lo que le permitió ganar la confianza y simpatía de sus compañeros de aula. José tampoco tiene claro qué carrera estudiar, pero nosotros le reconocemos su aptitud y destreza para diseñar dibujos por computadora. Y adivinen qué, también se encaprichó por tener la suya en su casa. Un fuerte aplauso para José. Ricardo Eduardo Robles Balta. Su nombre significa fortaleza. Es noble y reflexivo, de eso no cabe duda. También es constante y de una gran voluntad, aunque lastimosamente durante el año haya demostrado poca voluntad para llegar puntual. Para justificar su tardanza, Ricardo manifestaba que su demora se debía porque se trasladaba en su bicicleta BMX. Ahora comprendemos por qué también llegaba despeinado. Es el último de sus hermanos y el único varón. Por eso está acostumbrado a los mimos y engreimientos de su familia, a quienes con justa razón le da gran importancia. En el amor, es reconocido por tener sentimientos verdaderos. Espera encontrar una mujer fiel que valore su corazoncito y que no juegue con sus sentimientos. Esto sí explica el por qué también fue premiado en el concurso de poesía. Muchísima suerte, Ricardo. Sergio André Vela Camacho. Lleva un nombre de origen latino cuyo significado es el protector. Es práctico, pero poco comunicativo, aunque muchas veces muestra una falsa timidez porque con sus amigos de confianza se siente con libertad para demostrar su espíritu extrovertido. En el amor es anónimo y quizás romántico, tal vez sincero y quién sabe, celoso. Por el momento nadie le sabe sobre algún amorcito porque nunca lo ha comentado, pero sí están atentos a conocer su pareja de promoción. Le gusta sobresalir en todo lo que hace. Esto se refleja en sus estudios. Prueba de ello, tenemos sus calificaciones y menciones especiales en el colegio, como el obtener el primer puesto en el concurso de matemáticas durante las Olimpiadas ILVEN 2004. Y asimismo, ya estudia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas la carrera de Ingeniería de Sistemas. Un fuerte aplauso. Estamos en el... Reconociendo su interés por la informática y destreza para manejar la computadora, sus amigos lo llaman robot. Sin embargo, Sergio no le incomoda, al contrario, les da el siguiente mensaje. Escuchen bien. Para tener éxito en la vida hay que tener mucho empeño y dedicación, pero no hay que dejarse llevar por las malas influencias. Suerte. Fuerte aplauso. Hoy, su dedicación y esfuerzo les regala la felicidad de haber alcanzado sus metas propuestas. A continuación, y merecidamente, procederemos a la entrega de diplomas de graduación, los cuales darán crédito a la culminación de sus estudios secundarios. Vamos a ir llamando a cada uno, por favor, igualmente se acercan a la mesa. Invitamos a Carvajal más Rodrigo Francisco a recibir su certificado, su diploma de graduación. Igualmente a esto se le está acompañando a través de nuestra psicopedagoga un material de orientación vocacional.
Al final, ¿qué les parece si hacemos los aplausos? Y así vamos agilizando. De León, Solano, Mercedes, Estefanía. También sus fans. Delgado, el Piélago Sano. José Antonio. Lucero León, Renato Luciano. Palomino Renzo. Sergio André.
El Colegio ILBEN desea ser un estado en el área académica y conductual durante los 5 años de estudio en el nivel secundario. Nuestra alumna es Lilín Quesada. Wolfgang, por favor, acercarse. Un fuerte aplauso para ella por ser un certificado de excelencia. Felicitaciones, Evelyn. Acto seguido, los alumnos graduados de la 14ª promoción Ernest Hemingway llevarán a cabo el cambio de bordo, de izquierda a derecha, que los convierte en estos momentos en los exalumnos del Centro Educativo IBE. Yo les pido que se pongan de pie y a la voz de tres, vamos a hacer el cambio. ¿Están listos, alumnos? Los padres de familia siempre reconocerán el ahínco de los profesores, pero sobre todo el formidable aplauso, por favor. Muy buenas tardes, señor Libertad Urbal, señora Begoña Aranguren de Urbal,
señora Rosa Tolentino, señoritas y señores profesores, padres, amigos, señoras y señores. Agradezco profundamente y sinceramente al Colegio Ilben, ex Alexander Graham Bell, al promotor y muy en especial a sus distinguidos directivos, profesores y representantes, que tan valiosa delegación que tengo el honor de dirigirme a ustedes con la mayor sorpresa y honesta humildad sobre este merecimiento. A vuestro excelente Colegio Ilbe, por su gran esfuerzo de enseñanza moral cristiana y cívica, así como por su necesario y fundamental apoyo a la educación, indispensable para lograr el presente y futuro sano desarrollo de nuestro país. Todo del Alexander Graham Bell, como también de sus excelentes centros educativos como Ilben, Miraflores, San Miguel y otros, y en el que he tenido conocimiento de su labor. Finalmente, deseándoles muchos éxitos a todos los alumnos de la 14ª promoción Hemingway, y hacemos votos para que en el caminar de la Universidad de la Vida sean buenos ciudadanos con mucha vocación de servicio que tanto la necesitamos en nuestra patria. Quisiera terminar volviendo a agradecer profundamente al Colegio Ilben y en especial a todos ustedes, padres de familia, que han asistido a compartir en estos momentos muy significativos para nuestros hijos, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. En esta celebración no podían faltar las palabras de la señora Rosa Tolentino Lozano, directora de nuestro plantel. Un fuerte aplauso para ella. Señor Miroles Burbal, como todos los colegios Ilben, historia de nuestra institución. Pero debemos de reconocer y felicitar a otras personas que colaboraron eficazmente, haciendo feliz esta culminación. Son nuestros padres y maestros, que merecen un especial reconocimiento y, sobre todo, gratitud. Juntos, padres y colegio, hemos compartido la formación de ustedes. Hace algunos años tuvimos la alegría de recibirlos, donde ustedes, en primer grado de primaria, eso es muy emotivo para nosotros. En nombre de todo el personal del Colegio Ilben, les deseo felicidades, que lleguen a cumplir sus metas y expectativas, y así, con su éxito, puedan contribuir al bienestar de su familia. Es de nuestras aulas de nuestro colegio, que es considerado nuestro segundo hogar. Gracias. Hemos escuchado las palabras de nuestra directora dirigida a nuestra promoción. Ahora, en el segundo acto, haremos una rememoranza de la actividad académica del año 2004 y nuevamente les pido que recibamos un fuerte aplauso a nuestra directora. Y a la responsabilidad que encomendara la promotora. En el aspecto técnico-pedagógico, ya afianzados en el proceso de cambio, orientados, alumnos aprobados en 15, alumnos desaprobados con un curso 2, 11%, alumnos desaprobados con dos cursos 1, 5.5%, y un alumno competente en ambas sedes.
En cuanto a las actividades, se realizaron visitas de estudio al Centro Histórico de Lima. Y José Arroyo, no lo vamos a encontrar. Acto seguido, haremos la premiación de nuestros alumnos del primero al quinto año del secundario. El Colegio Ilmen quiere hacer un merecido reconocimiento a sus alumnos que han demostrado un buen desempeño y desenvolvimiento durante el presente año. En virtud a su dedicación, consideramos importante otorgar diplomas a este mérito en aprovechamiento, conducta e inglés. Empezamos con el inglés, se otorga el diploma sobre logro en la capacidad de aula y excelente trabajo a nuestro alumno. Estamos al lado de Fiel Agua Sandro. Un fuerte aplauso para él, por favor. Invitamos a Jauregui Bastidas José Antonio. Invitamos al lucero León Renato Luciano a recibir la certificación. Un fuerte aplauso para él. Invitamos a Panfinchi Palomino Renzo. Un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a Paz Rodríguez Andrea. Un fuerte aplauso para él. Invitamos a Quesada Boltzmann Aileen. Un fuerte aplauso para ella. Invitamos a Roca Vizcarra Diego. Un fuerte aplauso para él. Invitamos a Salerno Bobbio Miguel Rodrigo. Un fuerte aplauso para él. Invitamos a Villanueva Chirichigno Jorge Andrés. Un fuerte aplauso.
Invitamos a Bela Camacho, Sergio André. Un fuerte aplauso para él. Y para finalizar, invitamos a Vivanco Neira Paloma. Un fuerte aplauso, por favor. No podía faltar el reconocimiento de la promotora y dirección a nuestro staff docente por su colaboración, participación en apoyo de la institución. Invitamos a la profesora Paola Elizabeth Laos Butá. A ver, está en la mesa. Invitamos al profesor Julio César Rodolfo Montoya a recibir su certificado de participación y colaboración con la institución. A la profesora Flor María Morán Herrera. Un fuerte aplauso para ella. Jaime Sánchez Saldarriaga, que se encuentra en el sede de sonido, por favor, lo invitamos a que pase a recibir su certificado. Ahora sí, un fuerte aplauso. Se encuentra otro a cargo de nuestro promotor, el señor Miroslav Urbán. Un fuerte aplauso para él. Del Colegio Ilben, que hoy egresan con la promoción Ernest Hemingway, estimados padres de familia, alumnos e invitados. Una etapa de la educación de quienes hoy egresan transcurrió bajo la tutela y la dirección del modelo educativo Ilben. Quienes tenemos acceso a información de nivel, sabemos que la excelencia educativa que puede brindarse a alumnos y a grupos de 8, 10, 12 o 15 alumnos es pedagógicamente extraordinaria. Ustedes, alumnos que hoy egresan, han tenido la oportunidad de trabajar, de estudiar como un grupo de estudio, como un equipo. La atención casi personalizada de todo el staff docente permitió seguir muy de cerca las inquietudes, estados anímicos o problemas personales. Ustedes no han sido un número más en un aula. Han podido ser individualizados y por ello apoyados hasta lograr los objetivos que hoy pueden y sienten que son capaces de exhibir. Tienen ustedes hoy
en vuestras manos, en sus mentes, definidos conceptos de lo que desean hacer o ser. El colegio, el modelo ILBEN, se siente y se sentirá presente en vuestro futuro. La importancia de forjar vuestra personalidad, vuestra soltura y vuestra seguridad han sido los objetivos de vuestros profesores. Hoy nos dejan para enfrentarse a otros retos. Nosotros estamos seguros de vuestro éxito, de las alegrías que darán a vuestros padres, de las excelentes familias que seguramente están pensando y desearán formar. Y allí, en ese lugar, en vuestras mentes, en vuestro corazón, estaremos siempre, vuestros padres, vuestro colegio, para alentarlos y continuar dándoles las respuestas correctas a las preguntas que ustedes nos hagan. No olviden que vuestros padres y el colegio seremos siempre vuestros guías, vuestro apoyo hasta donde nos sea posible acompañarlos. Permítanme felicitarlos y declarar junto con ustedes la finalización del año lectivo 2004. Feliz Navidad y que el año 2005 nos depare amor, paz y bonanza para todos en nuestros hogares. Muchas gracias. Me voy a permitir, en combinación con nuestro promotor, en hacer un reconocimiento muy especial a dos damas que participan con nosotros, tanto en el área de dirección como en jefatura. Y estoy hablando de nuestra Miss Rosita como la Miss Begoña. Y quisiera que pasen acá adelante, por favor, cuando ya tenemos a la Miss Rosita, tenemos a la Miss Begoña. A través de Regina podemos hacer en reconocimiento y nuestro agradecimiento por las enseñanzas y la fuerza que da nuestra institución en seguir adelante. Yo creo que esta es una pequeñez que va a hacer que haga que tengamos un impulso cada vez más con ustedes. Un fuerte aplauso para ellos. Tanto en la dirección como en la jefatura. Un reconocimiento muy especial para los dos. Thank you.